Preparados y con la mejor energía para comenzar una nueva receta, estamos desde Mercados del Río, desde la charcutería de Isabel. Y me acompaña hoy el chef Alfonso, que nos tiene una receta muy especial y muy de aquí de la casa. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, Karina, bienvenida. Muchas gracias. Contanos en qué consiste esa receta que nos tienes para hoy. Mira, este es un morrillo, corte tradicional, que es utilizado para otras preparaciones aquí en Antioquia, pero nosotros quisimos darle un toque más gourmet. Lo preparamos con distintas especias. Ya te vamos a contar cuáles son los ingredientes. Perfecto, entonces veamos los ingredientes en pantalla para que todos tomemos nota de ellos. 250 gramos de morrillo, 200 gramos de papas a la francesa, soya, tomillo, laurel, sal, demi-glace, azúcar morena, vino tinto y un mix de lechugas para acompañar. Ahora sí, Alfonso, dinos por qué vamos a empezar esta receta. Bueno, es muy simple. Este morrillo, primero que todo, vamos a utilizar una azafata, que porque va al horno. Vamos a introducir todo el morrillo completo. No se puede porcionar porque se va a deshidratar dentro de la preparación y lo que nos interesa es que el morrillo conserve sus jugos. Ahorita mencionabas que el morrillo normalmente aquí en nuestra cultura paisa se utiliza en otras preparaciones como guisos, como sancochos, incluso para carne molida. ¿Cuál es esa diferencia que tiene esta preparación de morrillo con lo que acabamos de mencionar? Lo que pasa es que tradicionalmente nosotros hemos conocido el morrillo como una pieza ordinaria, inclusive hasta su precio variaba dependiendo de para qué lo utilizaban. Ahora, después de un tiempo, el morrillo se volvió un plato gourmet dentro de la cocina colombiana y hay distintas preparaciones. Se sigue todavía preparando cosas tradicionales como carne molida, como carne desmechada, se sigue utilizando para el famoso sancocho, ¿sí me entiendes? Pero ya varios restaurantes y varios chefs han utilizado el morrillo como un corte gourmet, que es lo que vamos a hacer hoy. Generalmente con este tipo de cocciones largas, porque pues hemos visitado muchos restaurantes y de pronto hemos visto que ya nos han preparado morrillo, utilizan ollas de cocción lenta, utilizan incluso el barril, incluso de pronto la combinación de hacerlo primero en horno o pasarlo primero por una cocción y luego sellarlo en el horno. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí utilizamos un horno especializado para cocciones lentas, con vapor, temperatura controlada y agua. ¿Qué hacemos? Glaseamos. ¿Por qué es importante la glaseada? Que ahorita se las voy a mostrar cómo se hace y cómo se debe hacer. ¿Por qué? Porque el morrillo no debe tener el contacto, la pieza de carne que estés introduciendo al horno no puede tener contacto con ese vapor y ese horno porque lo va a secar, lo va a deshidratar. Sí, bueno, Alfonso, sí. Algo muy importante, o sea, acá tú tienes unas herramientas, como nos decías, un horno especial y todo. En la casa, de pronto, ¿cómo podemos hacer esta receta que nos quede lo más similar al resultado que vamos a obtener? Es aquí? Igual, casi todas las casas de ahora tenemos un horno. ¿Un horno eléctrico? Un horno eléctrico, un horno de cocina. Sí. ¿En qué va el secreto? En glasear. ¿Qué es glasear? Tapar con vinipel, tapar con papel aluminio. ¿Para qué? Para que toda la cocción se haga en sus propios jugos. Entonces, ¿qué vamos a tener? No vamos a tener un morrillo deshidratado, ni con costra, ni que se seque, sino que vamos a tener un morrillo que cuando se activan sus marmoreos, que son las proteínas internas que tiene, lo que llamamos vulgarmente los gorditos. Esa grasita entreveradita que hay entre el corte, que es lo que lo hace jugoso. Recordemos, muy importante, la grasa es la conductora del sabor, entonces es lo que queremos que él conserve. Por eso se tapa y se sella, para que la cocción se haga lenta y dentro de sus propios jugos. Listo, entonces comencemos con ese glaseado. Bueno, sencillo. Recuerden, importante, una azafata. Nosotros tenemos una azafata de aluminio, ustedes en sus casas pueden tener un refractario, exacto, hondito. ¿Qué es importante? Que él esté totalmente cubierto. ¿Cómo lo vamos a hacer?
se hace 70% de agua. ¿Listo? Para este tipo de azafata utilizamos esta cantidad de agua. Entonces, bañamos agua, con agua. ¿A temperatura ambiente? A temperatura ambiente normal. Lo importante es que... Y nuestra carne no tiene ni sal, nada, no, la sacamos no. De la bolsa de la carnicería. De la bolsa de la carnicería. Listo. ¿Qué procuramos nosotros? Que sea un morrillo maduro. ¿Sí me entiendes? Que tenga una trazabilidad de que nosotros podamos seguirle diciendo al cliente, nosotros tenemos un morrillo de 25 días de maduración. El morrillo, recuerden que es un corte de con textura gruesa, grasa, y además es durito, entonces por eso se le hace una cocción lenta. Listo. Importante que el morrillo esté totalmente cubierto por agua. Listo. ¿Sí me entiendes? Que el morrillo esté cubierto por agua. ¿Qué sigue con el morrillo? 70% agua. Vamos con la soya. 30% de soya. Listo. Ajo. Muy importante el ajo, porque el ajo me va a dar la concentración necesaria para que el ajo es un aliciente muy importante dentro de las comidas. Nosotros lo utilizamos mucho. ¿Por qué? Porque el ajo invade, no contamina, invade, pero ahorita, invade de sabor. Ahorita mencionabas como esas medidas del 100%, 70%, 30%, y muchas personas no están familiarizadas con eso. Entonces, quiere decir sencillamente que por decir algo, usamos 10 pocillos medidores para esta cantidad de agua, o 10 cucharadas o lo que sea. Con esa misma medida vamos a medir todos los otros ingredientes. Entonces, como teníamos un 30% de soya, entonces son 3 medidas. Exacto. ¿Qué es lo que hayamos utilizado, o el pocillo, o la cuchara, exacto, lo que sea que hayamos tomado como punto de referencia. Exacto, si son 10 tazas de agua, 3 tazas de soya. Exacto. Es lo más importante. Si son 10 tazas de agua, 3 tazas de soya. ¿En qué varía eso? En el recipiente en que tú lo estés haciendo. ¿Ya? Porque recuerden, importante, no lo pueden porcionar. El morrillo debe ir completo, tal cual como se lo venden, dependiendo del tamaño, como te digo, del recipiente que ustedes van a utilizar. Bueno, 2 cabecitas de ajo para esta preparación. Esto es aproximadamente, estamos hablando de 1 kilo de morrillo. Veo que no te esmeraste mucho en pelar y limpiar muy bien ese ajo, sino que sencillamente sí, ahí se fueron a nadar los pescados. Muchas veces hay chefs que hacen esto, la meten completa, ponen la cabeza de ajo completa. ¿Por qué? Porque es igual, va a tener una cocción perfecta, son 7 horas que va a estar en un horno. Entonces, por evitarse estar contaminando como la misma agua, porque en esa misma agua se pueden hacer hasta 2 o 3 cocciones. Eso es importante recordarlo. Okay. No solamente es un agua que va a quedar grasa, pero igual la sigues tapando y la puedes seguir utilizando en otras cocciones. Seguimos con el demi-glace. Esta preparación que nosotros hacemos, poquito de demi-glace, como les digo, uno tiene que ser muy concienzudo en la utilización de las especias. El demi-glace es una mezcla de especias donde no podemos hacer mucha invasión con esto, porque nos va a quedar un morrillo o amargo, o con sabor a triguisar, o con sabor a mucha especie, y no podemos invadirlo con eso. Después del demi-glace tenemos el laurel. El laurel es súper importante. Listo. Estamos haciendo esto a mano sin pesarlo, pero ya ustedes tienen los ingredientes en pantalla. Sí. Listo, súper importante. Dependiendo, como les digo, de la cantidad del peso del morrillo que estamos haciendo. Si es para 2 kilos, duplicamos la cantidad. Si es para 3 kilos, si es para un uso, digamos, de restaurante. Si es para un uso casero, es muy al gusto. Listo. Ya le echamos el laurel. Ahora vamos a echarle el tomillo. Nosotros lo utilizamos molido ya. Lo pueden utilizar tranquilamente en hoja. Que es mucho más aromático. Es mucho más aromático. Pero no siempre tenemos la fortuna de tener como las ramitas, entonces echar mano de estos condimentos, sí, claro, en polvo. Son condimentos está que bien. Ya venden, son económicos. Listo. Ahora vamos con la sal.
Listo. Y como ya echamos una cantidad de soya, hay ojo que tener con eso, cuidado exacto, con el momento de salar. Porque la soya es saladita. Y vamos a glasear. Listo. Lo vamos a hacer cubriendo el vinipel. Ese vinipel entonces nos va a aguantar la cocción. Sí, ese vinipel perfectamente nos alcanza la cocción, se sella perfectamente. Y ahorita nos hablabas de un demi-glace. Ese demi-glace es como un fondo de ternera con vino tinto que se hace en los restaurantes, pues como del mundo. Los chefs mantienen como su demi-glace para es hacer muy personalizado, caldos, sí, salsas, para apoyarse en muchas cosas. Es muy... Y yo veo que acá tú lo tienes en la facilidad del polvito. Sí, claro. Entonces uno yo me imagino hacer... que también uno puede buscarlo en el comercio con ese nombre, demi-glace. Se vende, como demi-glace. Se vende, hay varias marcas que lo venden. Ya está hecho. Si ustedes quieren algo mucho más... como te digo, más artesanal, entonces lo haces tú en la casa con hueso. Hay muchas formas de prepararlo y muy personalizado. Ahorita nos cuentas cómo se logra ese demi-glace. Cuéntanos ahora cuánto tiempo nos vamos a llevar este azafate para el horno. Esta azafata se va para el horno 7 horas. 7 horas a una temperatura continua, ¿de cuánto? Estamos a una temperatura de 180 grados continua. Listo. Con vapor. Como te digo, el horno que nosotros utilizamos es un horno que es a vapor, agua y temperatura. Listo. Nos quedamos entonces con esos datos, nos vamos para el horno y ya regresamos con nuestro morrillo desde aquí, desde la charcutería de Isabel. Estás viendo A la Carta. Nos encantan estas preparaciones que, a pesar de que son muy tradicionales, todos los chefs nos enseñan a darle como un toquecito diferente y muy contemporáneo a todas esas carnes. Por ejemplo, hoy tenemos un morrillo delicioso que nos está acompañando aquí desde la charcutería de Isabel, el chef Alfonso. Y pues nos llevamos supuestamente por 7 horas en una cocción larga y controlada ese morrillo. Por tiempo en televisión ya tenemos ese proceso avanzado y acá tenemos el resultado. Vemos que se redujo un poquito de tamaño. Estamos en un 50%. Él se reduce en un 50% porque pierde muchos jugos. Como te digo, es un corte marmoleado. Acá listo, lo tenemos. ¿Y qué hicimos con el juguito de esa como te digo, lo guardamos porque ese juguito lo vamos a utilizar, si queremos, dentro de la salsa de demi-glace que vamos a hacer para poder bañar el morrillo. ¿Qué vamos a hacer en estos momentos? Vamos a porcionarlo. Normalmente ya tengo el cálculo de la porción que vamos a hacer. Son 250 gramos. Como ustedes pueden ver, es un corte que sale jugoso totalmente. Delicioso. Es un corte delicioso, mira los juguitos. Y hacemos entonces ese corte como perpendicular a las fibras de exacto, la carne. Exacto, cuidado con eso para que no vamos a hacer que se nos desmeche. ¿Sí me entiendes? Siempre se hace atravesadito, como decimos en las casas. Listo. Como tú ves, es un corte jugoso totalmente, es un corte blando. Ya después de 7 horas, conserva su jugosidad. Delicioso se ve y tiene mucho aroma. Exacto. ¿Qué hacemos con esto luego para que él no pierda sus jugos? Porque me preguntarán, nosotros somos un restaurante, en la cocina de la casa lo podemos servir directamente. Pero como somos restaurante, lo vamos a necesitar enfriar para poder mandarlo a que nos haga un sellamiento en frío.
y él pueda conservar sus jugos. ¿Y se sella al vacío? Se sella al vacío, se conserva congelado, congelado, no refrigerado, congelado. Que recuerde que es un corte graso y la grasita nos puede jugar una mala pasada ahí. ¿Qué podemos hacer luego? Nosotros en la casa nos podemos valer o de este papel chicle vinipel, que llamamos, el papel vinipel, o de las bolsitas que tienen cierre hermético y sacarles todo el aire que podamos con la manita. Se le saca todo el aire, se sella, podemos estar a sella plus, podemos utilizar vinipel, si no, pues nosotros tenemos empacador al vacío, pero en las casas no lo van a tener. Es una bolsa al vacío que resiste el calor, el vinipel también resiste el calor, el aluminio también resiste el calor desde que esté bien sellado. Lo más importante es que lo sellen bien para que no se vaya a contaminar con agua. Listo, y no vaya a perder. Y de ahí entonces, bueno, nos lo llevamos a congelar y tomamos entonces las piezas que necesitemos. ¿Y cómo es ese proceso de descongelación? ¿O se mete directamente al baño María? Nos vamos directamente al baño María. Si tenemos microondas, hacemos una coquita con agua, no lo metemos directamente al microondas, sino que en una coquita la llenamos de agua, la ponemos por la mitad en agua, metemos el pedazo de morrillo y la ponemos a congelar, si es en microondas. Si no, entonces tenemos una ollita, como la tengo yo aquí, con agua, calentando al baño de María, listo, esperando a que él haga su proceso de calentamiento de la grasita y se quede jugosito, blanditico. De allá me va a salir muy duro, eso no se preocupen, que ustedes van a decir, ay, se me secó, no. Va a salir muy duro, pero ¿qué? Pero no vayan a desconfiar de que él se les quedó, perdón. Tranqui. Se les Mientras quedó. Que tenemos entonces de nuevo entonces el punto en que queremos el morrillo, vamos a hacer la salsa vamos de mi glas. Vamos a hacer una salsa de mi glas en la que vamos a bañar el morrillo, que es muy simple. La base de la salsa de mi glas que hacemos es vino tinto. Cualquier marca de vino sirve, no importa la que sea. Lo importante es que sea vino tinto. ¿Listo? Es indiferente si es de una cepa o... Sí, eso no importa. Traten de utilizar cepas que no sean muy invasivas. Estamos hablando de un Merlot, de un Malbec. Ok. ¿Listo? Sí, porque Cabernet es más... El Cabernet es más fuertecito. Listo. Vino tinto. Azúcar morena. De mi glas, nosotros utilizamos el que ya es comercial, ustedes lo pueden utilizar con el jugo de morrillo, con el juguito con que les quedó. Que nos con quedó. La reducción que nos quedó, ahí está una muy buena mezcla de mi glas, si es que lo quieren, dulce quemado. O incluso si tenemos de pronto un caldito de res. Delicioso, un caldo de costilla. Puede funcionar. Un caldo de costilla, delicioso. Y yo siempre les hago el recordar y de que eviten esos caldos de cubo. Es mejor como conservar esos caldos congelados, incluso en las cubetas de hielo se pueden conservar y echar mano de ellos cuando los necesitemos. Y sal, al gusto. Listo, vamos a mezclar. Lo que dice Karina es cierto, si pueden hacer el fondo con, digamos, si van a hacer una salsa marinera, lo pueden hacer con las cáscaras del camarón, si van a hacer un fondo de pollo, lo pueden hacer con... Si lo van a hacer un fondo de pollo, lo pueden hacer con las alitas del pollo, si van a hacer un fondo de res, la costilla de res es muy buena. Muy, muy buena para hacer un fondo de res. ¿Qué vamos a hacer luego de hacer esta preparación, esta mezcla? La vamos a llevar al calor. Y de pronto los vegetarianos, los veganos pueden echar mano del caldo de vegetales, claro, que también es delicioso y aporta mucho sabor y muchos nutrientes. Y como dice Karina, ahorita lo mencionabas, lo pueden congelar. Eso se puede congelar y te puede servir para varias preparaciones. En vez del Maggi, en vez de utilizar caldo de costilla, otras cosas. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer una reducción. ¿Cómo se hace la reducción? A fuego alto, inicialmente, para que ella ebulla. Y cuando ya haya tenido esa ebullición, le bajamos temperatura para que ella reduzca. Ella nos tiene que quedar en una mezcla no muy gruesa, no muy densa, ¿sí me entiendes? Pero tampoco muy líquido. Ok. Listo. Recuerden, todos los sabores en la cocina, cuando las abuelas hablaban de la pizca, es cuando le dicen a uno al gusto.
Entonces, yo sé que... Ese es el toquecito personal. El toquecito personal que le da cada personita a su preparación. Alfonso, quiero que les hagas una invitación a todos los televidentes de A la Carta y de Telemedellín para que vengan y prueben todos estos sabores aquí en la charcutería de Isabel. Bueno, la invitación es muy importante, que les voy a hacer no solamente aquí en Medellín, que estamos ubicados en Mercados del Río, para que vengan y prueben nuestro delicioso morrillo. Es un plato nuestro estrella, con otros que tenemos también, pero también los tenemos en Jericó. Estamos ubicados en Jericó, en Isabel Parrilla Arte y Café. Es una casa de los abuelos, acondicionada como restaurante. Van a encontrar temáticamente unas mesas y unas sillas antiguas del comedor de hace 80 años, donde pueden ustedes disfrutar de un delicioso morrillo, porque la preparación es igual, es idéntica. Tratamos de conservar esa trazabilidad para que nuestros productos siempre conserven aquí y allá los mismos sabores. Listo, ya tenemos poco tiempo para terminar entonces nuestra receta, entonces ¿listo? Vamos como haciendo un recorderis. Teníamos un corte de morrillo que nos llevamos para el horno por espacio de 7 horas a una temperatura de 180 grados continuos. Por aquí tenemos una salsita deliciosa que nos enseñó Alfonso a hacer, con vino tinto, con azúcar morena, con el mismo demi-glas. Y estamos esperando a que tenga como esa consistencia de salsita. Mira, ella se demora, entonces por tiempo en televisión no vamos a poder como esperar. Yo aquí la tengo preparada. Ah, ya. Perfecto. Estás muy preparado, Alfonso. Estamos preparados totalmente. O sea que esta es la textura que esperamos. Esa es la textura que tiene que hacer. Bueno, vamos a sacarlo del baño de María. En baño de María no lo dejamos tampoco mucho tiempo porque ya está cocido. Es simplemente como reavivar esas características de la grasita entreverada que mencionábamos. Sino que mira, si está congelado, sí lo debes de dejar bastantico. Si no está congelado, ¿sí me entiendes? Porque lo tienes en refrigeración y va a ser de rápido consumo en la casa. Entonces, sí lo dejas poco. Pero lo que les quiero mostrar es que cómo se activa él. Él debe quedar blando. Una contextura blanda y debe soltar los juguitos. ¡Ay, qué delicia! Mira, y son jugos propios del morrillo. Listo. Como ya tengo ya la demi-glas aquí hecha, vamos a bañarla. La demi-glas debe estar calientica, ¿sí me entiendes? Para que no me vaya a enfriar el morrillo. Listo. Vamos a echarle un poquitico de esta que ya tengo en preparación acá. Mejor como dicho, para temperar. Vamos a hacer, exacto. Vamos a hacer al revés. Vamos a echar esta acá para darle la consistencia que se necesita. Vea todos estos trucos de los chefs, qué tan valiosos. Ustedes lo pueden tener ya preparada, pueden mantener. Y esto lo emplatamos con unos vegetales, ¿cierto? Con vegetales, nosotros lo servimos con papa a la francesa y vegetales. Pues lo hacemos con un mix de lechuga, con tomatico, pero ustedes en sus casas pueden utilizar... el acompañamiento que quieran. Yo les propongo acompañamiento de arroz blanco, porque yo creo que esa salsita debe quedar deliciosa ahí mezcladita con el arroz blanco y esa carnita. Te cuento un secreto. Me sueño. Karina, aquí hay clientes que nos piden arrocito. Uy, ay, me regala una adición de arroz, por favor. Claro, porque remojan el arroz en esa salsita dulce, deliciosa. Ella debe quedar con consistencia, no debe quedar grumosa. Listo, no sé qué tiempo tengamos para... Listo, para que vamos entonces finalizando nuestra receta y les podamos mostrar a los televidentes como todo el proceso de este morrillo delicioso. La salsita de mi gras. Listo, debe quedar perfectamente bañado por todas partes. Y el truco cuando entonces ya no lo sirven ahorita, entonces veamos que él partía a través de la fibra, o sea, la perpendicular a ella, y cuando no lo sirvan, sí vamos a trincharlo paralelo a la fibra para más facilidad. Exacto. Ya las papitas, como les digo, el tiempo de televisión no nos da, entonces ponemos papa a la francesa. Que eso no tiene pues como mayor misterio. Exacto. Lo pueden hacer con yuquitas. Lo pueden hacer y le pueden poner una ensaladita, un mix de ensalada, lo pueden hacer con manzana verde, le pueden poner champiñones, pueden poner la lechuguita crespa, las hojitas que ustedes deseen, si la quieren aromatizar, le pueden picar tomatico. Listo, Alfonso, muchísimas gracias. Nos quedamos con estas imágenes
de nuestro plato delicioso, propuesta de aquí de la charcutería de Isabel. Y ustedes recuerden que tenemos una cita a diario por Telemedellín. Chao, chao. Para nuestra receta de morrillo utilizamos un morrillo fresco, el que empapamos en agua y otros condimentos, que pueden ver el detalle en www.telemedellin.tv. Dentro de ellos teníamos soya, azúcar, también teníamos demi-glace, y esto se fue a cocción por 7 horas a una temperatura constante de 180 grados. Lo retiramos y lo empacamos al vacío para poderlo conservar por más tiempo. Al momento de utilizarlo, lo calentamos al baño María y lo acompañamos con una salsa deliciosa que es hecha a base de vino, soya, azúcar y de nuevo demi-glace. Para emplatarlo, lo sacamos de nuestro baño María, lo bañamos con la salsa que nos enseñó a hacer Alfonso, deliciosa, y lo acompañamos con un carbohidrato fibroso como son los vegetales y uno almidonado como son las papitas a la francesa. Así vemos un plato lleno de sabor y de nutrientes. Buen provecho, nos vemos pronto.